Yo tenía, ¿está acá abajo? ¿Dónde está? Porque, a ver, por favor, alguien que me ayude. Gracias, ministro, qué amable. ¿Qué es esto que tengo acá? Bueno, esta es la frutilla del postre del día de hoy. Esto es la frutilla del postre del día de hoy. No mire con esa cara, Moreno. Bueno, miren, yo les voy a explicar lo que es esto. Esto que es un autorradio con GPS fabricado en Tierra del Fuego, que va a ser toda la producción para exportar. Yo quiero contar esta historia porque desde 1998 FAMAR, que fue la primera que hizo radios a transistores en la República Argentina, son argentinos, forma parte de la multinacional Delphi, que es uno de los grandes operadores, tiene 146.000 empleados diseminados en todo el mundo. En la Argentina emplea 412 personas. Esto que ustedes ven acá lleva 1.500 piecitas, que son todas estas cositas que ustedes ven acá, miren, hay otra más chiquitita que si la agarro se me... Miren esto, 1.500 de estas cositas que provienen de distintas partes del mundo. Pero ¿cuál es lo más importante que se hace acá de esto? ¿Y por qué ganó esto acá y le ganamos a China? El desarrollo industrial lo hacemos aquí. Y el software que fue diseñado y creado por 36 ingenieros fue el que permitió ganar a la Argentina sobre China, la calidad de nuestros recursos humanos, porque lo más importante que tiene este aparato no son estas piecetas, la gente, sino el software. ¿Por qué? Porque por primera vez el software permite que al mismo tiempo que esté el GPS funcionando, la gente puede escuchar su música, hasta pueda mirar una película. Yo le decía, pero no será mucho porque se va a estrellar contra el primer árbol que vaya con esto, le digo. Y la verdad que es una inversión de 9 millones en Tierra del Fuego. Ahora lo que viene, me decía quien estaba conmigo y me dejó esto, me está esperando para que se lo devuelva, es impresionante cuando esto se conecta. Me lo conectó con el parlante del auto, puede ir con un pendrive, puede ir con pendrive, puede ir con CDs. Y el paso que viene es poder cargarlo sin pendrive, sin disquete, sin el CD, sino directamente desde la casa, desde internet, ponerlo directamente acá. Y el tercer paso que viene es darle mayor seguridad, o sea, que en algún momento, que si hay seguridad, por ejemplo, cuando está mirando, se desconecte para evitar que la persona pierda la visión. Pero entonces, ¿para qué le van a poner el GPS? Si no va a poder mirar y se le van a desconectar. Bueno, lo que pasa es que se está estudiando todo un sistema que también le dé seguridad al que maneja. Todo lo que empezamos hace un tiempo en Tierra del Fuego y que, Dios mío, cómo nos criticaron, que esto, que lo otro, que iba a pasar no sé qué cosa, que íbamos a fundirnos y que no iba a entrar e ingresar nada. Nada malo sucedió y todo lo bueno y mejor todavía está por venir. Así que a la mala onda y a la cadena... A la cadena nacional, no le hice cadena nacional con esto, ¿no? Así que tampoco se queje. En la cadena nacional del desánimo, se ponen como locos, yo no sé por qué, en cosas raras. El desánimo de la no esperanza, del miedo, del fracaso, de que no podemos ir adelante. Bueno, contra todo eso hay una cadena nacional de riego, una cadena nacional de electrificación, una cadena nacional de viviendas, una cadena nacional de productos hechos con tecnología argentina que nos llena de orgullo. Esto también tiene que ver con la ley de promoción del software que hemos sancionado oportunamente y que impulsa permanentemente el desarrollo de la industria colocándonos a la vanguardia de toda la región y yo creo que muy pronto a la vanguardia de todo el mundo.